Amigos y amigas de Academia TV, muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Conexión Local. Gracias a quienes nos miran a través de la señal abierta en los cable operadores y a quienes nos siguen a través de las redes sociales en donde nos encuentran como @AcademiaTVS. El trabajo infantil sigue siendo una realidad conmovedora en nuestro país. Las cifras vienen incrementando de manera sostenida desde el 2012, en donde eran 70.000 los niños que trabajaban en el Ecuador. Al momento actual, la cifra se ha quintuplicado, contando más de 375.000 niños, niñas y adolescentes trabajando en las calles, campos, fábricas y plantaciones. En el Ecuador moderno, uno de cada 20 niños se ve obligado a trabajar en actividades por las cuales rara vez son remunerados, y al hacerlo se ven expuestos a un sinnúmero de consecuencias que van desde el abandono escolar, la exposición a la violencia y el abuso, depresión, aislamiento social, riesgos en su salud mental, incrementos en los índices de suicidio, afecciones al crecimiento, dolores, deformaciones, infecciones y enfermedades de todo tipo. Un azote social en toda regla que además, según las proyecciones de las agencias de control, se profundizará radicalmente a razón de los efectos económicos de la pandemia, donde decenas de miles de hogares que han perdido sus ingresos recurrirán al trabajo infantil como una estrategia de supervivencia. Una tragedia cercana, además, puesto que casi el 30% de la población infantil trabajadora a escala nacional proceden de provincias como Cotopaxi, Chimborazo y nuestra provincia El Azuay. Realidad que habrá que abordar mirando con especial atención al sector rural, que es donde estadísticamente la cifra es 5 veces más alta que en las zonas urbanas. A raíz de este drama humano presente en todo el planeta, la Organización Internacional del Trabajo y la UNICEF han declarado el 12 de junio como el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, fecha que recordamos este fin de semana y aprovechamos para llamar no solo a la reflexión, sino a la acción inmediata y concertada de la sociedad civil y de los distintos niveles de gobierno, donde cada uno desde su espacio particular busque y promueva la protección de los derechos de aquellos que no pueden defenderse, de aquellos a los cuales les debemos el futuro, la ternura y el derecho a ser niños. Y esa es una deuda que la historia cobrará tarde o temprano y lo pagaremos caro. Adelante contigo, Andrés, inicias el debate. Muy buenas noches, estimadas amigas y amigos que nos siguen en esta nueva entrega de su programa Conexión Local a través de la señal de Academia TV. En efecto, el día de ayer, el día sábado, recordábamos una de las fechas más emblemáticas establecidas por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y la UNESCO, como es el día de la erradicación del trabajo infantil. Y me parece que es un tema que se debe abordar con muchísima franqueza, es un tema que se debe abordar además con muchísima sensibilidad, puesto que tal vez lo que más nos falta, estimados amigos, es eso, sensibilidad. Creo que el gran problema del trabajo infantil es que poco a poco se ha ido volviendo parte del paisaje. Tal vez se ha vuelto tan común encontrar, parar el automóvil en un semáforo en una esquina y ver un chico haciendo malabarismo, ver un chico que nos pide limpiar el parabrisas por unas monedas, que nos trata de vender una barra de caramelo. Tal vez tan común transitar los caminos vecinales y ver a niños, a niñas pequeños labrando los campos, que tal vez hemos perdido la sensibilidad, se ha vuelto cotidiano. Y al volverse cotidiano se ha vuelto un tema que hemos empezado a descuidar y a ignorar como sociedad. Prueba de eso es que el trabajo infantil, que en el 2012 ubicaba a 70.000 niñas y niños menores de edad y adolescentes forzados a trabajar, para el año 2021 se ha multiplicado por 5, sin contar todavía los efectos de la pandemia, cuyas estadísticas todavía están por revisarse. Se ha multiplicado por 5 y hoy tenemos aproximadamente 375.000 niños y niñas trabajadores en el Ecuador, de los cuales una parte importante, mal que nos pese, está en las provincias de la Sierra Central y entre ellas en el Azuay. Un tema que convoca a la reflexión y a la acción inmediata, un tema muy sensible sobre el que vamos a discutir con nuestros amigos, con nuestros invitados que nos acompañan
El día de hoy quiero agradecer la presencia de la doctora Carla González, que nos acompaña desde Aldeas SOS. Estimada Carla, muchas gracias por su presencia aquí. Y quiero también agradecer la presencia del segundo miembro de nuestro panel, el teniente Carlos Puga, funcionario de la DINAPEN, que es la organización estatal que está a cargo justamente de controlar el tema del trabajo infantil, puesto que se trata de un delito, además, que debe de irse erradicando. Estimados amigos, Carlos, Carla, muchísimas gracias por su presencia gracias aquí. Gracias a usted, economista. Y empezamos contigo, estimada Carla. El tema del trabajo infantil se ha vuelto una realidad cotidiana, parte del paisaje. ¿Hemos dejado de preocuparnos como cuencanos de este tema? Bueno, antes que nada, buenas noches con todos los televidentes. Muchas gracias, Andrés, por la Un placer tenerte aquí. Un gusto, Carlos, conocerle. Igualmente. Bueno, sí hay temas que se han dejado de lado, como es lo que es en sí la niñez y adolescencia, ¿no? Nosotros como aldeas infantiles que estamos presentes en el Ecuador ya más de 55 años, uh-huh. Trabajamos actualmente en prevenir algunos aspectos que afectan a la niñez y adolescencia, como por ejemplo el tema de la violencia intrafamiliar, ¿sí? Uh-huh. Y que se da muchísimo en las comunidades, ¿ya? Yeah. Aquí en Cuenca nosotros trabajamos, bueno, a nivel de la provincia, pero más focalizado en los territorios de Sayauzí y de Quingeo. Ya. En donde tenemos cifras altas de violencia, trabajo infantil, pero esto causado por una situación, ¿no? Que es la falta de accesos también a los servicios que no tienen o que están carentes ahorita las familias en estos sectores, ¿no? La falta de formación y la violencia en sí que desata este tipo de situaciones, ¿ya? Una familia con escasos recursos económicos que tiene que trabajar todos los integrantes tal vez de la familia, ¿sí? Y claro, esto expone a los niños a situaciones de riesgos y muy altos, temas de abuso sexual, por ejemplo, ¿no? El mismo hecho de la negligencia que se puede dar dentro de casa por parte de los cuidadores, y igual una comunidad también que no está capacitada o digamos no está concientizada en temas de protección. Podríamos asumir entonces que el problema de la Estimada Carla, que el problema de la del trabajo infantil, que es justamente lo que nos ocupa, es más severo en los campos, en los sectores de la ruralidad. La verdad también se ve aquí en la ciudad, ¿sí? Pero digamos que en el campo es mucho más visible, en donde están, son zonas alejadas y, como decía, carentes de servicio. Entonces, claro, estas personas migran o están en la ciudad, en los mercados, en los semáforos, ¿ya? Algunas personas, ¿sabes? También hay que diferenciar lo que las familias, por ejemplo, en el campo, tienen este trabajo con sus hijos, pero como una cooperación, como es algo como familiar, pero que no llegan a un tema como tal de trabajo infantil o que se puede decir que hay una explotación, ¿sí? Porque hay niños en que ellos, por ejemplo, si tienen si tienen ganado, si se dedican a algo en el campo, ellos apoyan a su familia en el sentido de que a lo mejor van a recoger, van a cosechar, van a cierto día, a cierta hora, pero esa familia prioriza el cuidado de los niños, prioriza la educación, prioriza temas de salud. Exacto, y es importantísimo, vamos, la labor que sobre esto viene haciendo además Aldeas SOS. Nada más para aclarar un poco, algún televidente no lo sabrá, pese a que es muy conocido. Carla, ¿qué son Aldeas SOS? Bueno, Aldeas SOS Ecuador está presente aquí en 55 años ya, trabajando, atendiendo a niños, niñas y adolescentes que ha perdido el cuidado de su familia por situaciones de abandono y situaciones de violencia. Es una ONG internacional. Es una ONG internacional de desarrollo social, presente en 135 países. Una de las más importantes a nivel mundial. Ah, exactamente, sí. Como lo decía, en la actualidad nos enfocamos en prevenir violencia, principalmente en las comunidades. Acompañamos a las familias para que desarrollen competencias y habilidades para el cuidado de sus hijos, o sea, garantía de derechos. Les enseñamos, por ejemplo, temas de buen trato, crianza positiva, una convivencia familiar saludable, acceso a la salud, trabajamos en articulación de servicios, el empoderamiento en sí de las familias para que sean también, y los niños, para que sean actores de sus derechos. Muchísimas gracias siempre por esa misión tan importante que cumple Aldeas SOS, como también, desde luego, lo hace
esta organización como es la DINAPEN, cuyo delegado, y agradecemos muchísimo la presencia, como decíamos, del teniente Carlos Puga. Carlos, antes de entrar con esta discusión, ¿qué es la DINAPEN? ¿Cuál es la misión? ¿Qué rol cumple? Y siempre bienvenido. Muchas gracias. En primera instancia, muy amable, gracias por el espacio que este prestigioso medio nos ha brindado. En segunda, también queremos extender un fraterno saludo a todos los, a toda la ciudadanía en general de la institución a la que pertenezco, de la institución que estoy representando esta noche, que es la Policía Nacional. La Policía Nacional es una institución estatal, la cual, por ser estatal, garantiza derechos o es garantista de derechos. Así es. Por eso, hace 22 años aproximadamente, creó una unidad que es la DINAPEN. Antes llamada DINAPEN, hoy le conocemos como UNIPEN. Es la Unidad de Investigación y Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes de aquí de la provincia de La Suay. Bueno, estamos en todo el país, pero prácticamente nosotros somos únicamente de aquí de La Suay. Perfecto. Estimado Carlos, una de las cosas que veníamos viendo ahora en el editorial y dentro de los datos que hemos recabado para este programa, hay un tema que aquí es dramático y que realmente convoca muchísimo a la reflexión y nos preocupa enormemente, y es el hecho de que si revisamos las estadísticas y consideramos que solamente en el horizonte temporal del 2012 acá, en un periodo un poco menor a una década, arrancábamos en el 2012 con 70.000 menores en esta situación de vulnerabilidad, menores obligados a trabajar, con todas las consecuencias que esto tiene, que ya luego lo conversaremos también, y llegamos al año 2021 con casi 380.000, hemos multiplicado la cifra de niños trabajadores en el Ecuador por 5 en menos de 10 años. ¿Qué es lo que salió tan mal? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, hay que diferenciar, ¿no? Tenemos algunas actividades en la calle de lo que están realizando las familias. Una de ellas es pues el trabajo infantil y otro es la mendicidad. Hay que tener en cuenta que son dos términos o dos actividades distintas. Ah, muy bien, muy bien. Hay también personas, o en ocasiones le confundimos el trabajo infantil con el acompañamiento que están realizando los niños, a las madres que están de pronto vendiendo en las calles o realizando actividades en las calles. Entonces eso no es netamente trabajo infantil, es el acompañamiento que están dando los niños a sus madres por el mismo apego que ellos tienen hacia sus madres. Eso hay que distinguirle de esa manera. Por segundo punto, pues lastimosamente está en el ámbito de la pandemia que estamos atravesando actualmente. No solamente en nuestro país ha sido el reflejo de estos resultados que estamos teniendo actualmente. Todos los países de Latinoamérica están teniendo actividades similares a estas, y también en el contexto de diferentes actividades como son políticas, económicas, sociales, es lo que nos está conllevando a que exista un incremento en estos años de lo que usted me menciona del trabajo infantil. Ah, porque el incremento es innegable, ¿no? Es decir, que se haya multiplicado por 5, y claro, las estadísticas oficiales nos indican que probablemente esto crezca todavía más a causa de la pandemia, es decir, probablemente a la fecha, si bien no contamos con datos, seguimos hablando de que habremos pasado probablemente ya los 380.000 niños en el país en situación de trabajo infantil. Si antes de la pandemia estábamos ya bordeando los 380, pues bueno, ahora cuando decenas de miles de empleos se han perdido, cuando decenas de miles de personas se han quedado en el desempleo, de empresas han cerrado, pues casi que esta mal llamada estrategia de supervivencia, de incorporar a los niños de la familia al mundo laboral, seguramente será un fenómeno que más de una familia habrá optado por asumir, y estamos todavía a la espera de cuáles serán las nuevas cifras, seguramente no serán muy alentadoras. ¿Por qué más puede haber, estimada Carla, crecido de esta manera tan abismal, tan exponencial, el trabajo infantil en estos últimos 10 años? ¿Qué es lo que ha venido sucediendo en el Ecuador? Bueno, yo creo que el mismo hecho del contexto en el que nos encontramos ahora, como es de la pandemia. Bueno, hay cifras de 13.000 niños, niñas y adolescentes que están ya en un trabajo doméstico, ¿sí? A raíz de esta pandemia.
es decir, que dejaron incluso de estudiar, ellos dejaron de estudiar para dedicarse a trabajar o a subsistir para apoyar a sus familias. Trabajos muy cercanos, mientras los padres de pronto están en la ciudad, algunos se han ido a otra provincia y han dejado a los adolescentes a cargo, por ejemplo, de sus hermanos más pequeños. Que es otra forma de poner un peso indebido, ¿no? Exactamente, parentalizar, ¿no? Parentalizar. Entonces, sí. Estos niños no estudian, es una cifra bastante alta, no hay acceso a internet, entonces hay situaciones que también obligan a los padres a tal vez redoblar esfuerzos, triplicar, diría yo, para poder tal vez conseguir un internet. Si hablamos, por ejemplo, de los sectores lejanos, por decirle, por el sector de Turi, el internet tenía que pagar más de $70 para poder tener una señal. Impagable, y tener el, ¿no? Exactamente, para una familia de 6, 5, 7 a veces miembros, ¿no? De los cuales son 5 menores de edad y los padres que salen a trabajar, ¿no? O sea, las limitaciones son grandes. El mismo hecho también de dónde ellos están ubicados para salir a la ciudad y no tener una, digamos, la movilización permanente. Hay lugares en donde el bus llega 1 o 2 veces al día. Y las personas tienen que madrugar, los niños tienen que ir a sus escuelas, y ahora en el tema de la virtualidad, se quedan solos. Y a veces también por evitar esto, ¿no?, de que tal vez sean denunciados y que los niños quedaron solos en la casa, sucede lo que comentaba Carlos. Les acompañan estas actividades de labor, les acompañan, pero ¿qué sucede también ahí? También hay situaciones de riesgo, niños que se pierden de los padres en un momento, o que también los padres dicen, bueno, no, mi venta no ha sido buena hoy día, ¿qué tal si tú te vas a cierta esquina y tú, por ser niño, por verte chiquito, te van a ayudar, te van a comprar? Claro, entonces, ¿no? Ahí empieza también esto, ¿no? Que de pronto si hay una venta exitosa, dicen, muy bien, ahora voy con mi otro pequeño a otro lado, y etcétera, etcétera, y esto empieza a expandirse. Ahora, si pensamos, por ejemplo, y la crítica tal vez, ¿no?, sin conocer realmente cuál es la situación de muchos niños y sus familias, es, bueno, pónganle en lugares en donde les cuiden, etcétera, etcétera. La pandemia ha limitado muchísimo eso. Tal vez centros de apoyo pedagógico, de cuidado infantil, también han cerrado sus puertas por el tema de la pandemia. Y esto va restándole a la sociedad infraestructura para poder atender a esos niños. Un tema, claro, grave a todas luces, un tema cuyas cifras son alarmantes, son preocupantes, sobre las cuales no siempre reflexionamos y sobre las que además debemos empezar a discutir soluciones, alternativas, medidas concretas. Por supuesto que estaremos discutiendo inmediatamente con la amable participación de nuestros invitados inmediatamente después de este corte. Sigan con nosotros, estimados televidentes, a través de esta su señal de Academia TV. Buenas noches nuevamente, bienvenidos, estimadas amigas y amigos que nos siguen por esta la señal de Academia TV en una nueva entrega de su programa Conexión Local. No olviden que además de la señal que se transmite en vivo, pueden descargar y mirar nuestros episodios también en nuestras redes sociales, como son Academia TV S en Facebook, Twitter e Instagram. Como es costumbre, vamos a dar paso ahora a nuestro segmento Vox Populi, donde analizaremos esto junto a un nuevo invitado que nos acompaña desde la sociedad civil, en este caso con la participación de un distinguido docente. Su segmento Vox Populi, acompáñenos. Pero si el gobierno fortalecería las políticas públicas de educación, estaríamos quizás del otro lado, en la que se erradique absolutamente, en el que se prohíba que los niños menores de edad trabajen, y dando una educación gratuita, brindando una educación en la que de guarderías, como les digo, en la que los niños puedan ser cuidados. Yo pienso que estaríamos del otro lado. A ver, es justo, Nati, como decía usted hace un rato, lamentablemente la sociedad, vivimos en una sociedad aún donde obviamente y es normal
que sintamos pena, ¿verdad? Uno siente lástima, uno cuando le ve a un niño que se acerca a venderle algo, uno dice, Dios mío, qué pena, qué pena. Pero como sociedad, si queremos erradicar de raíz, tenemos que no comprar. O sea, lamentablemente, vuelvo y digo, no seguir aportando con el desarrollo del trabajo infantil. Si un niño se acerca en las calles, uno tiene que decir, no, mi vida, tú no tienes que estar aquí, tú deberías estar en la escuela. Si comenzamos como sociedad a cortar ese tipo de cosas, tenga por seguro que no se va a volver a dar. ¿Por qué? Porque los niños en la actualidad están siendo utilizados. Están siendo utilizados. No me consta, no lo puedo decir y afirmar así y decir, a ver, ¿de dónde sacó eso? Pero existen rumores de que muchos niños que están en las esquinas en la actualidad son niños hasta que están alquilados, que no son sus papás los que están con ellos, y estos niños están siendo utilizados para el negocio. Entonces, imagínense lo que es eso y la repercusión que va a tener el día de mañana con sus niños. O sea, a mí mi mamá me alquilaba para yo ir a trabajar en el esquí en una esquina. Es terrible. Muchos de los casos, los niños y sus mamás reciben maltratos en el hogar y los niños prefieren irse de casa a ver tanta mala situación dentro de casa cuando ellos deberían estar protegidos. Cuando sus padres lo que deben hacer es dar protección al menor, sin embargo, no, existe una barbaridad de maltrato que no existe maltrato, y lo peor de todo es que por vergüenza o por lo que sea, las mamás se callan, las mujeres se callan, notablemente no denuncian, no dicen nada. Y vea, por ejemplo, en esta situación de la pandemia, cuánto maltrato existe hacia las mujeres y cuánto maltrato se ha podido ver, Nati, hacia los niños. Uno como profesora ve en el Zoom maltrato a los niños. Es increíble. Y si uno se calla o uno reclama a los papás, le reclaman. Nuevamente, bienvenidos, estimados amigos y amigas. Agradecemos muchísimo la participación de Juanita Zamora, docente universitaria, donde pone además algunos puntos sobre la mesa sumamente importantes. Primero, esta estrategia, ¿no? No les compren, por más que nos dé mucha lástima, por más que nos dé mucha pena, no les compren, porque bueno, a la larga uno tendría que pensar, ¿no?, que cuando se encuentra un niño en la calle, ese niño no llegó ahí solo, seguramente hay un adulto detrás de ese proceso, y ahí se está cometiendo un delito, estimado Carlos. Ahí se está cometiendo un delito y, a ver, en primer lugar vamos en orden. ¿Es válida esta estrategia de no les compren? Simplemente. Sí, justamente no. Hay unas campañas que lo que se busca es, pues, concientizar a la ciudadanía a que no les tengamos, no les entreguemos dádivas, no les entreguemos dinero a estas personas, porque estamos, de cierta manera, apoyando a que se siga dando estas actividades en las calles. Por otro lado, al tener a un niño expuesto al sol, a la lluvia, al frío, a los polvos y peor aún ahorita que tenemos la pandemia, estamos vulnerando los derechos de ese niño. Uh-huh. Así que estas actividades netamente son prohibidas. Por eso el llamado a la ciudadanía a que trate de evitar dar regalos, dádivas a las personas que están en las calles. Pero no se genera ahí un nuevo drama humano, es decir, el niño tiene ahí esa funda de caramelos, yo no le compro y no se activa ahí más bien un círculo de violencia, si no le compro va a ser maltratado por la persona que le mandó a vender, o es hilar muy fino. Lo que sucede es que si es el caso que existe algún tipo de vulneración de derechos, y lo pongo en un ejemplo claro, si el niño es ecuatoriano, pues el docente suele ser el primero que también se puede enterar de que está siendo un niño agredido, entonces ellos lo que hacen es dar a conocer a la Policía Nacional, o también realizan los informes que dan a conocer a la autoridad competente, y posterior nosotros como
Policía Nacional, pues vamos a realizar las investigaciones tendientes a verificar qué está sucediendo en ese hogar. Y cuando uno encuentra acá a los niños así en condición, en situación de trabajo, a ver, yo no soy un abogado, ya quisiera, pero además especializarme en estos temas tan interesantes, pero a ver, desde el sentido común, ¿no? Como miembro de la DINA, de la UNIPEN, voy por la calle, veo un niño ahí en un semáforo vendiendo caramelos, yo sé que se está cometiendo ahí un delito, flagrantemente ante mis ojos, ¿ok? ¿Cómo debo proceder yo como ciudadano y cómo proceden ustedes? Bueno, en primera instancia lo que pueden hacer es llamar al 911. Nosotros nos articulamos de esta manera. Y pues lo que vamos a hacer es enviar un equipo de la UNIPEN, de la Policía Nacional, de la Policía Especializada en Niñez y Adolescencia, quienes van a verificar si efectivamente se está dando algún tipo de vulneración. Entonces nosotros iniciamos ahí un proceso de investigación, obviamente coordinado con las autoridades competentes, sean estos Junta Cantonal, Fiscalía, de ser el caso. Si es que el caso es aún más grave. ¿Cómo puede ser más grave? ¿Qué se ve? ¿Qué otras cosas? Por ejemplo, si es que observásemos huellas de maltrato o alguna otra situación que nos dé a conocer que está existiendo algún tipo de negligencia en el cuidado por parte de los padres de familia o de los cuidadores. Y probablemente este tema de el trabajo en calle, el trabajo infantil, como se lo indica, y el fenómeno a su vez de la violencia familiar, son dos temas, estimada Carla, que van tejiendo, son dos temas que dialogan, ¿no? Es decir, probablemente son el uno causa y efecto del otro, ¿no? La violencia por el un lado y el trabajo infantil por otro, son dos fenómenos profundamente relacionados. Claro que sí. Como lo decía hace un momento, la violencia está muy relacionada con otras problemáticas, ¿no? Cuando los casos nos llegan a nosotros por medio de la Junta Cantonal o de la Función Judicial, justamente para observar, justamente para investigar qué es lo que está sucediendo con la familia, qué está sucediendo con los niños. Entonces la intervención se hace mucho más profunda porque es muy detallada. Es mirar también cuáles son los antecedentes de los padres, no hablo de los antecedentes penales, sino los antecedentes de su historia de vida, su estilo de crianza, qué características tiene la familia, cuáles son las redes de apoyo, qué redes de apoyo tenemos también en ese entorno en donde ellos viven. ¿Qué les lleva tal vez a que los niños, a estar con sus niños en esta situación de riesgo, al exponerse a las calles, a vender? O si detrás de también de todo esto hay un tema de abuso, explotación, ¿sí? Entonces eso es un trabajo bastante especializado, el que nosotros realizamos, y claro, informamos a las autoridades competentes para que dicten medidas de protección. Entonces ahí nuevamente nos volvemos a articular, ¿no?, con, en este caso, con la DINAPEN, para poder gestionar también las, dependiendo del tipo de medidas que se hayan dispuesto. La misma pregunta, ¿es recomendable entonces, es aplicable esta recomendación de entonces no les compres? Porque si uno se muere de pena de ver un chico ahí vendiéndole en la ventanilla del coche, no les compres porque al comprarles estás contribuyendo al proceso. O sea, personalmente, ¿o es más complejo que eso? Yo considero que más de no comprarles e ignorar esa realidad es un poco más allá. Vincularme más allá como parte de la sociedad, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? De pronto, sí, me llegó mucho a ver una situación de un niño, tal vez a la noche, con frío o algo. De pronto voy y le doy algo de comer, le comparto algo de comer. Y tal vez me pregunto por dónde vives, dónde está tu mamá, dónde está tu papá. Porque esas también son las situaciones que como ciudadanía tenemos que denunciar. ¿Qué tal que un niño nos pueda decir, es que yo no vivo con mis padres? Mi vecino me dice que venga a vender y todo eso. Enseguida tenemos que activarnos, ¿no? Enseguida tenemos el 911, tenemos la policía, o sea, tenemos organismos para poder realmente ayudar. Yo creo que esa es la forma también, ¿no? Porque ignorar aquí, nunca será la solución. Ignorar no sirve a nadie. De pronto el tema aquí es ir, en efecto, estimados amigos y amigas, tomando conciencia de esta durísima realidad que, como bien decía Carla, ¿no? Un niño en la noche, en la lluvia, intemperie,
sujeto de muchísimos riesgos, de muchísimos peligros, que es uno de los temas que justamente creo que nos queda en el tintero para analizar. Tan pronto regresemos ahora de esta breve pausa comercial. Estimados y amables televidentes, acompáñennos en el último bloque de este su programa Conexión Local a través de la señal de Academia TV. Nuevamente, buenas noches y bienvenidos, estimadas amigas y amigos, a este su programa Conexión Local a través de la señal de Academia TV. No olviden que para aquellos que no pudieron seguirnos desde el principio del programa en vivo, pueden hacerlo también a través de las distintas plataformas virtuales en Academia TVS, en Twitter, Facebook e Instagram. Estimada Carla, dentro de las un poco de la investigación que hacíamos para preparando este programa, una de las cosas que más llaman la atención y justamente está en este proceso de a través del cual la Organización Internacional del Trabajo y la UNESCO declaran el 12 de junio el día para la erradicación de la violencia y del trabajo infantil particularmente. Y en este manifiesto de la UNESCO habla de un sinnúmero de riesgos que, sería ocioso mencionar, creo que no nos daría el tiempo del programa, pero hablan de riesgos psicológicos, pérdida de la identidad, disfuncionalidad familiar, abandono de los estudios, incremento en la tasa de suicidios, temas que son riesgos sumamente altos desde el tema mental, desvinculación del entorno social, aislamiento, depresión, etcétera, etcétera, y varios riesgos físicos, ¿no? Es decir, enfermedades respiratorias, enfermedades infecciosas, problemas óseos, problemas de crecimiento. Hay una cantidad impresionante de efectos. En realidad, ya desde el punto de vista de nuestra sociedad, ¿cuáles son en realidad, en la práctica, los riesgos que corren esos niños, además en esas dos condiciones? Tanto el niño que está labrando los campos, que probablemente esté también trabajando en las minas, en las zonas donde existe minería ilegal, y el niño que también está vendiendo goma de mascar, un semáforo de la ciudad. Los riesgos principales que nosotros, de los cuales nosotros podemos ser testigos aquí. Bueno, ya ha sido bastante amplio, Andrés, con manifestar los riesgos a los que están los niños expuestos, ¿no? Que son muy altos y que no solamente están relacionados a un tema físico, sino también psicológico, que es el que perdurará en el tiempo. Y claro, obviamente tendrá estos manifiestos en su vida ya de joven y de adulto como tal, ¿no? Y después nos preguntamos, bueno, ¿qué tenemos en la sociedad, no? ¿Qué niños, jóvenes, adolescentes se han formado? Y también, o sea, eso es una corresponsabilidad de todos. Creería que además de estos factores que son bastante fuertes, un niño que pierda el cuidado de su familia por estas situaciones. Digamos que un niño que está en trabajo infantil y que se ha comprobado que hay maltrato, que hay abuso, que hay extorsión, ¿sí? Tiene que ser acogido en una residencia, tiene que ser acogido en diversas instituciones que existen en el país. Pero, ¿qué sucede? Si bien es cierto, en las instituciones, bueno, como nosotros, aldeas, garantizamos el desarrollo de ellos, brindamos todo lo que es la reparación emocional, salud, educación, vestimenta, alimentación, ¿no es cierto?, cuidados, pero en sí lo que significa este impacto de salir del niño de su entorno familiar, de su comunidad, o sea, es un desarraigo también, ¿no?, hasta cultural, podría decir, porque tiene que acoplarse a otras dinámicas, ¿sí? Entonces, creo que uno de los impactos más fuertes que puede tener un niño, una niña en su vida, es el no estar con su familia, el no estar en su lugar, en donde se sentía tal vez protegido. Si hay una situación en que ellos empiezan a normalizar. Tal vez es su misma familia muchas veces la que le empujó a este tema. Exactamente, ¿no? Y ellos también normalizan eso, ¿no? Dicen, bueno, como sea, pero yo estoy aquí. Y eso ahí me voy a enfocar en el trabajo que nosotros hacemos cuando acompañamos a la familia.
desnaturalizar esas cosas, desnaturalizar violencia, desnaturalizar estos tipos de que ellos también tienen que ayudarme en la casa y tienen que aportar y tienen que salir a trabajar y de pronto producen más trabajando que estudiando, ¿no? Así es. Entonces son cosas que hay que ir también educando a las familias, educando, cambiando esto, pero no es fácil, no es fácil, la verdad. También nuestra intervención también tiene que tener los resultados, que eso también depende mucho de las familias, de las personas con las que estamos. Hay situaciones que a veces nos impiden continuar, como por ejemplo esto está relacionado con temas de alcoholismo, no solamente la violencia, temas de tal vez de adicciones o la discapacidad, que realmente sí dificultan muchísimo nuestro trabajo. Cuando vamos a buscar más apoyo, por ejemplo, en temas del Estado, la articulación, aún nos hay un falta, faltan servicios, faltan una mejor ruta para el acceso y permanencia, ¿no? También. Exacto. Entonces, no podemos solos, no podemos solos. Aquí el esfuerzo es de todos, la comprensión y la conciencia es de todos. Perfecto. Y Carla, estimado Carlos, hace un segundo Carla nos decía algo muy importante en el bloque anterior, dos cosas. Uno, mal haríamos en simplemente abstraernos como sociedad. Me refiero a nosotros, a los ciudadanos comunes, a los ciudadanos de a pie, no me refiero a ustedes que están en este mundo en el día a día. Mal haríamos nosotros, Carlos, en abstraernos, en cerrar la ventanilla del coche y decir, no es mi problema, de acuerdo con ese planteamiento. Y además, cierto es, ¿no? Tal vez ese no podemos solos, al que se refiere Carla, es un llamado que muchas veces se ha hecho y además en el transcurso de la historia se ha visto que muchas veces la articulación de programas y de instituciones da muy buenos resultados. Recuerdo cuando yo era mucho más joven, hace varios años, el tema de el problema de los, les decían los niños funderos, los niños que tenían este problema, esta terrible adicción, sobre todo en el puente del cercano al Coliseo Nacional. Claro, era un drama social que vivió Cuenca durante varios años hasta que, claro, se solventó. No recuerdo ahora las instituciones que participaron, pero sí recuerdo que en un momento determinado se dieron cuenta de que habían varias instituciones trabajando por separado, atomizando el problema. En un momento determinado trabajaron juntos, coordinaron y solucionaron, ¿no? Y estimado Carlos, la pregunta entonces es clara, ¿no? ¿Qué es lo que nos falta a nosotros por hacer? A mí, Andrés, ciudadano común, que va por la calle, que no está como ustedes en el día a día de la lucha contra el trabajo infantil. ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué debe hacer el amigo, el ciudadano? Efectivamente, economista, por comentarle a usted, y pues aprovechando que estamos en un medio televisivo, la actividad que estamos realizando en este momento en sí sería una actividad de prevención. Tanto nosotros como policía nos apoyamos de los medios de comunicación para difundir un mensaje, que es la prevención de estas actividades. Y también hay que acotar, hay que dar a conocer a las ciudadanías las actividades que estamos realizando, Policía Nacional y otras entidades gubernamentales. No les comenté a un inicio, pero el año pasado realizaron campañas de lo que es un diciembre sin mendicidad y trabajo infantil. Entonces esto lo realizaron el año pasado, diferentes instituciones como es MIES, obviamente también estuvimos sumados a esas actividades, estuvo también el Ministerio de Trabajo, estuvo Secretaría de Derechos Humanos, también instituciones y organizaciones que son apoyadas por el mismo municipio de acá, de esta importante ciudad de Cuenca. Y también quedamos con el mismo compromiso, así como lo estábamos realizando las actividades en diciembre de prevención y mitigación de estas actividades, quedamos en que el 2021 lo vamos a seguir o lo vamos a continuar realizando de pronto con mayor fuerza que el año pasado lo realizamos, porque este año ya hemos podido salir un poco más de las casas, ya estamos la mayoría de servidores pues trabajando de manera activa, y ya no telemáticamente como lo estaban haciendo antes. Claro. Entonces también hay otras actividades que quedan pendientes. Inclusive la ONU declaró que el 2021 va a ser dedicado al trabajo o a la erradicación de estas actividades. Señor Carlos, en un minuto para cerrar el programa, estamos ya terminando. Aprovechando que
como cuencanos, bueno, como miembros de la comunidad cuencana, estamos iniciando un nuevo gobierno nacional con la elección del presidente Lasso. Estamos a mitad del periodo justamente de los gobiernos seccionales. Estamos, me parece que un periodo en el que la sociedad misma está replanteándose algunas prioridades, el gobierno nacional está muy receptivo, las autoridades están cambiando y por lo tanto las sensibilidades están muy altas. ¿Qué necesita Cuenca? Usted como miembro de la UNIPEN, de la DINAPEN, ¿qué necesitamos Cuenca? ¿Qué es lo que nos hace falta, señores políticos, señor presidente, señores autoridades involucradas en el tema? ¿Qué necesitamos? Efectivamente, hay unas actividades que están realizando actualmente. Es el proyecto de una ordenanza municipal para que nosotros podamos trabajar, todas las instituciones de acá, de esta importante ciudad, puedan trabajar y también quieren ser los pioneros a nivel nacional, aquí la provincia de La Suay, con estas actividades de prevención y mitigación, como le mencionaba. Entonces, lo que están realizando es mesas de trabajo continuas, en las que estamos sumados Policía Nacional y las otras instituciones gubernamentales que ya les mencioné anteriormente. Y también no todo es malo, así es, todos estamos sumados a estas actividades. Inclusive, no todas estas cifras que hace un momento, volviendo a las cifras, no son del todo malas. Justamente hoy en la mañana tuvimos un conversatorio con el organizado por el Ministerio de Trabajo, en donde escuché que existían unas cifras donde el Ecuador es un país, se podría decir, de los modelos a seguir. ¿Por qué? Porque hay estándares de control que permiten que las empresas, sean bananeras, empresas mineras y otras empresas, no tengan trabajando a adolescentes o niños, niñas y adolescentes. O sea, tus estándares de control que... Así es, estos estándares de control permiten que nuestro país pues no tenga mayores vulnerabilidades hacia este grupo que en sí es vulnerable. Bueno, eso es un tema que hay que felicitar y serán estándares de control, además, claro, válidos en la medida en la que contemos con personas como ustedes que nos ayuden a que no sea letra muerta, que no sean estándares, sino sean medidas efectivas y ahí, claro, se necesita un esfuerzo coordinado y articulado. Carla, en un minuto para terminar, de nuevo... Estamos en un cambio de gobierno, estamos en un cambio de autoridades. Siempre este es un periodo interesante para llamar la atención de aquellos nuevos funcionarios que están asumiendo las carteras de Estado, de las nuevas autoridades. ¿Qué necesita Cuenca? ¿Qué necesitamos ahora mismo de quienes nos escuchan? Bueno, como decía, sumar esfuerzos, ¿sí?, para esta causa de niñez y adolescencia. Nosotros como aldeas estamos también siendo parte para fortalecer el sistema de protección. En este caso, trabajando muy de cerca también con la policía, trabajando muy de cerca con el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, con el MIES, porque somos aliados estratégicos para poder realmente seguir en nuestra labor de defender, promover los derechos de niños, niñas y adolescentes. En este mes, y quisiera mencionar también, en este mes de junio, nosotros estamos realizando nuestra colecta virtual, ¿sí?, a favor de la causa, ¿no? Es decir, para nosotros poder seguir haciendo nuestro trabajo, que llegue a todas las familias, que llegue a los niños, y justamente tratar de aportar, bueno, que con este aporte nosotros podamos disminuir también estas cifras, ¿no? Negligencia, falta de estudio, que los niños puedan también acceder a otros servicios, que ya no tenga que tal vez las familias llevar a sus hijos a las calles para trabajar. Por eso les invito a que nos sigan, se conecten con nosotros mediante el portal web www.colectavirtualsbs.com para que nos apoyen. Estamos hasta el 22 de junio con esta colecta. Ya muchos amigos, donantes de SOS también se han sumado, artistas. Ahora tenemos 450 voluntarios que también están gestionando esta colecta. Qué bien. www.colectavirtualsbs.com. Muy bien. Ya lo saben, estimados amigos, amigas. www.colectavirtual.sos.com. Ya saben, todos a suscribirse, todos a participar, todos a contribuir con ese granito de arena, porque esos recursos
son probablemente los mejor invertidos en el futuro de esos pequeños que tanto necesitan de nosotros. Y ojalá este programa también haya servido para contribuir a la reflexión sobre este Día Internacional de la Erradicación del Trabajo Infantil y para que ustedes, amables televidentes, recuerden y reflexionen sobre esta realidad de la que todos formamos parte, de la que no debemos, de la que no podemos desentendernos. Y ojalá cada uno de ustedes, estimados amigos y amigas, sea también un miembro más de esta comunidad que lleve el mensaje y que corra la voz sobre la necesidad de trabajar y tomar acciones concretas, cada uno desde su espacio, cada uno desde sus posibilidades. Ha sido un placer. Nuevamente, muchísimas gracias, estimada Carla, estimado Carlos, muchísimas gracias por el espacio, por su participación. Esperamos verles de nuevo por aquí muy pronto. Y a ustedes, amigas y amigos, no se olviden de revisar también este programa en su totalidad a través de nuestras redes sociales, como son Academia TV S. Ha sido un placer, como siempre, acompañarles en esta nueva entrega de Conexión Local. Muy buenas noches.